di ai ni kami hari haka ua gantoru hari tawana hari ihaka anga ihaka rioriwa haka o y después ya me conseguí donde está el actual municipio, pero una casa totalmente destartalado con de pura madera, el techo arriba está oxidado, cuando llovía había que poner el cartón. Y ahí abajo era un desastre, tuve que buscar tablas y latas por encima, porque también la lata está, pero deterioro. Y en esos años, para comunicarse al continente, había un avión al mes, a veces cada dos meses, y barco uno al año. Era difícil conseguirse los materiales para mejora, había que coordinar con la empresa de comercio agrícola, que era la ECA, era la que traía cemento, madera, todo eso para la construcción. Y los elementos de trabajo para la gente del municipio no teníamos, que había que conseguirse pala. Siempre fue un poco duro, difícil. Y na he maura ahora, y kaiyei he opani kupuru mai a. Kora wa a mai a, mohaka titi kao te ara. Mo kini mai, te he nua moanga o te o te itara. Bueno, hicimos el proyecto de ubicar, digamos, el terreno para el hospital y las calles. Esa calle que va por Tucoyo no existía, esa otra calle que va por Copacabana, que llega por la mitad hasta el aeropuerto, no existía tampoco. Y esa calle que va de ahí Tucoyo, que sale por allá abajo, tampoco existía. Todo esto se hizo con los dueños y harto comprensible. Y la construcción del hospital, yo insistía por el problema de la lepra, de la enfermedad y todo, que yo veía que era un flagelo y sufría la gente. Entonces insistía hasta que yo empecé a buscar en qué lugar instalar. Y encontré que este terreno era ideal, central, muy, muy parejo y todo, aunque su valor en ese tiempo era agrícola. Y el padre Sebastián, el que era el párroco, y esto pertenecía a la parroquia. Entonces decidí ir a conversar con él para conseguir el terreno y ver, adelantarme a la construcción. Y le planteé la idea. Oye, llegó a saltar como que alguien le pusiera un cohete en ciertas partes. Saltó y bajó y me dijo, usted es un demonio, usted es un satanás, usted no debe venirse aquí, lleve su hospital al lado del cementerio. Así me dijo. Y ya terminamos y con el tiempo ya aparece el obispo con su gente y nos reunimos nuevamente y tocamos el tema. Venían especialmente a eso. Y dentro de las conversaciones, como que no estaban de acuerdo que yo ocupara este terreno para hospital o que ellos se vieran, me propusieron como negocio, me dijo, hagamos negocio, alcalde, me dijo, usted nos da la plaza que está al lado de la iglesia donde están los asientos ese, y nosotros le damos este terreno ahí, como que me pincharon en ciertas partes. Y yo dije, ¿qué pensar? Le dije, ¿sabe, padre? Usted, ¿sabe, obispo? Usted viene, yo creía que ustedes venían a la isla a predicar la fe, pero ahora lo tengo claro, ustedes vienen a hacer negocio. ¡Plop! Se acabó. Se paró, me quedó mirando, terminamos la reunión y se fue. Y tiempo después aparece una autorización, no a mí, sino que a través de la gobernación, para que se instale el hospital. Y te mata hiti, hoe ha nere, iba a huru, hindu a huru ma hoe, heoti te ana, o te tabana ko Alfonso Rau. Enape te tabana api, ko Rafaela Tuki. E ira mata hiti a, yo o tako ai, he tabana ko Sebastián Pagarate. Etano te rua mata hiti, y te hoe a huru maon, o hora iti, o te mata hiti, hoe hanere, iba a huru,
itu ahuru mapipi, haka makin muai tehari tinga iya. Ite mata hiti, ho e haneri, iwa ahuru, itu ahuru mamaha, nape haka uwai intawana api, ko Juan Edmus Rapahamu. A ver, era un alcalde de terreno. No le gustaba estar en la oficina, o sea, sí, lo sigue haciendo. Para él era salir, ver qué calle hay que arreglar, se consiguió que el Estado le entregara, imagínate, Juan Edmond, el viejo, que le pasaran bulldozers, motos, ni era ahora, era, pero un niño chico, entonces abrimos calle, abrimos aquí, tú gracias de varias, hasta tu hijo, todo ahora en Cuba, y había que abrirse, alcalde, y que la gente donara los terrenos. A veces el día lunes, los otros colegas no llegaban todos a trabajar y me tocó un par de veces que está el alcalde Juan Edmond y otro más, y él subía el camión, que es un camión típico rojo, el de Chevrolet, que yo creo que lo teníamos de acuerdo. Bueno, el video dura como 45 minutos, así que si lo quieren ver, está en YouTube también, y nosotros también vamos a andar dando vueltas para que le demos también la página. Pero es importante señalar que hace 50 años, ¿cierto?, que está instalada el municipio en Isla de Pascua. Lo importante para el pueblo Rapa Nui es que todas sus autoridades han sido Rapa Nui. ¿Ya? O sea, alcalde en general y concejales, yo creo que habrá habido desde su tiempo unos 4 o 5 concejales continentales, pero en general las autoridades han sido Rapa Nui. ¿Cuál es la importancia de eso sin discriminar al continental? Tiene que ver con el territorio, tiene que ver con el conocimiento, ¿cierto? Con la idiosincrasia del pueblo de Rapa Nui, ¿cierto? El aplicar una ley en un lugar, ¿cierto? Que no es originario, por supuesto que crea conflicto. Entonces, estos 50 años, yo rescato aquello en que se ha respetado, bueno, y la ciudadanía así lo ha querido, en que sus autoridades han sido del pueblo de Rapa Nui, y por lo tanto esa relación con el territorio y su gente ha sido no tan conflictiva, ¿ya? Y eso es lo importante. Y también quiero destacar que la ley indígena, ¿cierto?, en el año 93, aquí en Nueva Imperial, cuando se llega a conversar, también hay un hito importante para el pueblo de Rapa Nui que tiene que ver con la creación de la CODEIPA, que es la Comisión de Desarrollo de Rapa Nui, en que sus autoridades, 5 miembros electos por el pueblo, se sientan en una mesa a dialogar de tú a tú con los ministros y con el presidente de turno. Es un hito importantísimo para nosotros, para el territorio, en que reivindicamos de alguna forma lo que significa el pueblo de Rapa Nui. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ofrecer la palabra para un par de preguntas. Dos preguntas. Por favor. Sí, para Marta Otus. No sé, me imagino que el tema es que la propiedad de la tierra en Isla Pascua sea solo para Rapa Nui y nada más que para Rapa Nui, compartimos que es un hito importante. ¿Cuál es tu opinión respecto de que, producto de un delito, un fraude por funcionarios públicos, en la actualidad haya particulares, un caso de particulares en un terreno, el terreno de la familia Hito, un terreno arrebatado fraudulentamente y única argumento es que el delito habría prescrito? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Una reflexión. Sí, así como el caso de la familia Hito, también está la empresa Entel, también la Fundación Niño y Patria. De alguna manera el padre, o sea, sí, Alfonso Rapo, cuando señala, bueno, que este terreno era de la iglesia, no sé, a alguien le tiene que haber llamado la atención aquello, y si no, bueno, lo nombro yo, cuando él dice este terreno era de la iglesia, ¿ya? Lamentablemente la Corfo y por lo tanto el Estado comete un error al haber vendido un terreno indígena a un particular. En su inicio, cuando se empieza la isla a poblar, ¿cierto?, y se habla del turismo,
ese terreno, ¿cierto?, se llega a tener acuerdos, negociaciones con la familia, conversaciones, pero tenemos que entender en el contexto en que un Estado, ¿cierto?, o el encargado de gobierno en ese entonces conversa con alguien que no sabía leer ni escribir, por lo tanto, no están de tú a tú. Entonces, hay una deuda histórica ahí, Marco, del Estado. ¿Cómo poder recuperar aquello? Yo creo que no es difícil. Cuando aquí tú señalas el tema de la refundación de la Constitución, ¿cómo se refunda si no hay voluntad? Y para que exista voluntad, tiene que haber un compromiso real, efectivo de las autoridades, de los gobiernos de turno. Pero para que se entienda esa controversia, por decirlo, tiene que haber un real compromiso, voluntad. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo en que el Estado tiene que ser capaz de conversar con la familia, porque en la actualidad ese es un conflicto que está latente. Y si no se lo soluciona ahora, en el fondo lo único que hace es perpetuar el conflicto. Cuando ahora, en la actualidad, 2016, hay estrategias, hay herramientas, instrumentos para llegar a una solución. Así como en algunos casos que ocurrió en la Araucanía, en algunas zonas que se han llegado a ciertos acuerdos, y en otras no tanto, como Ercilla, que lleva más de 10 años, y uno como Estado, y uno se incluye como ciudadano, porque somos parte del Estado, el Estado somos todos nosotros. Por lo tanto, tiene que haber en algún momento una solución para un conflicto que dura mucho tiempo. Espero haber... Sí, muchas gracias. Gracias. ¿La última pregunta? Bien, entonces vamos a quedar hasta aquí, los vamos a invitar a descansar 10 minutos y volvemos a la sala para concluir con la última parte, que tiene que ver con la presentación brevemente del documental de Figual Mapu, la presentación del libro y la presentación literaria de Javier Milanca. ¿Está bien abajo? Sí, sería bacán.